Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. En el programa que recientemente publiqué, en una entrevista o una charla testimonio impresionante con nuestro querido Diego de La Guardia López, ya lo digo bien, de La Guardia López, abordamos no solo su testimonio impactante, en el cual nos contaba que estuvo delante de Dios juez, que tuvo una visión impresionante. Una especie de preaviso, como el aviso, pero que se lo adelantó el Señor a él. Y tuvo una experiencia mística, pues, muy llamativa que le ha impactado y cambiado su vida. Él contaba cómo está comprometido con eh, la verdad, con la hispanidad, frente a la leyenda negra, frente a tantas mentiras y tantos historiadores que más que nada son políticos, que se dedican a hacer política, como lo que estamos viendo hoy en día. Se dedican a hacer política en vez de medicina, y todo utilizando el engaño y las mentiras y las falsedades. Pues bien, para deshacer estas mentiras que tanto pululan hoy en día, tenemos el programa de hoy, en el cual vamos a ver cómo el cielo tomó partido. Memoria sobrenatural de la guerra civil en España. El cielo tomó partido. Y acudimos como introducción a Antonio de Nebrija, el autor de la gramática de la lengua, que pronunciaba eh, en el siglo XVI, pues sus opiniones y sus pensamientos y nos hacía ver que todo era susceptible de empeorar. Fijaos, estamos hablando del siglo XVI, hace cinco siglos, 500 años, todo era susceptible de empeorar, pues en ese siglo, supuestamente entre comillas oscurantista, Autores como él, como Nebrija, tenían un sentido de la libertad mil veces más moderno y actual que el que tienen los autores del engendro tiránico llamado Ley de Memoria Histórica. Esto en España. Pero está pasando en toda la hispanidad con el tema de la mmm, leyenda negra. Decía Nebrija, ¿qué diablo de servidumbre es este, o qué dominación tan injusta y tiránica que no te permita, respetando la piedad, decir libremente lo que pienses? ¿Qué digo decirlo? Ni siquiera escribirlo escondiéndote dentro de los muros de tu casa. Pues fijaos, esto pasaba hace cinco siglos, y ahora sigue pasando igual o peor todavía. Vamos entonces a leer este trabajo, Memoria Sobrenatural de la Guerra Civil, el cielo tomó partido. Eh, Trabajo excelente hecho por Atanasio Parente, y que empieza con estas citas. Todo sistema histórico que hace abstracción del orden sobrenatural en la exposición y apreciación de los hechos es un sistema falso que no explica nada. Esto lo decía Don Geranger, un gran renovador de la liturgia, defensor de la Inmaculada y restaurador de la orden benedictina en Francia poco después de la Revolución Francesa. Eh, nació en 1805 y murió en 1875. Repito su frase, todo sistema histórico que hace abstracción del orden sobrenatural en la exposición y apreciación de los hechos es un sistema falso que no explica nada. Esto va en la misma línea de lo que decía Diego de la Guardia López, que hay que entender, hay que entender el hispanismo, la hispanidad, desde Dios. Desde la acción de Dios en la historia de la humanidad. Si no, no se entiende nada. Si no, somos injustos, obviamente. Otro pensamiento, este de A.D. Sertil-Langes, eh, en su obra Espiritualidad Cristiana, que dice: La fe no nos es exigida únicamente en relación a lo invisible, sino también a lo increíble. Creer en lo invisible es el primer mérito de la fe. Creer en lo imposible es su heroísmo. Y por último, Juan Pablo II, el Papa, quien, aludiendo a una pancarta que vio en uno de sus viajes apostólicos, dijo lo siguiente Si a Cristo lo injuriaron diciendo que era Belcebú, ¿cómo me voy a extrañar de que me llamen anticristo? En este breve y modesto trabajo no vamos a detenernos en la dimensión religiosa de la guerra civil española, sea en su vertiente de odium fidei, martirios de católicos, tanto religiosos como seglares, destrucción, incendio y saqueo de iglesias y de patrimonio artístico, profanaciones y sacrilegios, etc., sea desde su óptica positiva de cruzada religiosa anticomunista, sobradamente tratada en numerosas obras y monografías, sino que nos centraremos en un aspecto prácticamente desconocido para el gran público, la ayuda del cielo prestada a Francisco Franco antes, durante el transcurso de la guerra y aún después, durante el largo periodo de su mandato como jefe de Estado. Para lograr este propósito, he recogido los testimonios dispersos en diversas obras que refieren incidentalmente dichos celestes auxilios. Celestes o celestiales auxilios. Bueno, el cielo se manifestó claramente del lado de Francisco Franco es lo importante, como dice aquí, no solo antes, durante, sino también después de la guerra civil española. Procede en este punto que expongamos también pinceladas de la fisonomía espiritual del caudillo, que entresacamos de las obras que referenciamos en la bibliografía recogida al final de este sucinto opúsculo. Franco fue educado por una madre profundamente católica, que le inculcó la devoción a la Virgen y al rezo del Santo Rosario. Su hermana Pilar, en Nosotros los Franco, dice que su madre le influyó mucho en el aspecto religioso. Comulgaba con gran devoción. Paco siempre le acompañaba a comulgar y hacer otras devociones. Era el que más se apuraba para eso. Página 74. Esa influencia explica que el segundo teniente Francisco Franco Baamonde. Recién salido de la academia de infantería, no solo no olvidase sus obligaciones de cristiano aprendidas en familia, sino que hizo algo para lo cual no estaba obligado. Se escribió en la adoración nocturna del Ferrol, como adorador activo, siendo elegido poco después vocal de la junta directiva. Estando en la guerra de África y con el grado de capitán entre 1500, 1915 a 1916 tendría unos 21 años. Sucedió en cierta ocasión que los moros emprendieron un fuerte ataque contra Melilla, donde mandaba Franco su compañía, y llegaron a poner en grave peligro aquella plaza española en África. En aquel trance entró una buena persona en una iglesia para orar al Señor y vio con gran edificación que Franco estaba arrodillado en oración ante el sagrario. Se le acercó a aquella persona toda atemorizada y le dijo: mi capitán, ¿qué va a ser de nosotros? Y Franco, sereno y casi sin moverse de su actitud de oración, le respondió, teniendo aquí al Señor y con la mano derecha indicaba al Sagrario: Nada hemos de temer. Esto es, está escrito eh, por R. Cayuela, jesuita, en el libro Un mensaje único en la historia universal, 2, en Roca Viva, 9. 1976. Páginas 285-286. No seré tan exhaustivo en adelante con, con las reseñas, simplemente diré lo, lo básico para no alargar más esta lectura. Se podrían llenar páginas y páginas sobre su profunda devoción a la Eucaristía. No queremos omitir, sin embargo, el testimonio de algunos sacerdotes y religiosos que dieron a Franco las meditaciones durante los ejercicios espirituales que acostumbraba a hacer cada año. Tenía su libro del misal de los fieles y siguió la misa con gran devoción. De todo, lo que más me llamó la atención fue que después de la misa y dando gracias, él lo hizo con un recogimiento admirable, las manos prácticamente cruzadas delante del pecho, la cabeza baja algo inclinada y con una devoción total. A.S.C.F.F.I.F. -F -F. Frente a cierta leyenda, su religiosidad no sufrió altibajos ni se eclipsó en determinadas épocas. Don Florentino Alonso, cura castrense destinado a Marruecos, tuvo la suerte de tratar a Franco, bajo el aspecto religioso, las suficientes veces para tejer frases del más encendido elogio en un informe sobre la conducta religiosa del entonces oficial africanista aquí algunas frases que describen a Franco. Franco es el militar más ponderado y religioso que he conocido. Su fe en Dios, en la Virgen María y en España no admite fisura alguna. A este respecto, en una entrevista del barón de Mora para la revista Estampa, en juventud, los, los Cadetes, en su revista Estampa, en mayo de 1928 le anuncia en el patio central de la Academia General Militar quiero colocar un altar a la Virgen del Pilar, para que desde su primera juventud los cadetes aprendan a amarla y a forjar en ella la fe que habrá de conducirles a la victoria. Igualito que los militares de hoy en día, ¿verdad? Que, que no educan para nada en, en el respeto a lo sagrado, a la fe, nada. Me recomendaba la asistencia espiritual a los soldados con tanto más celo que lo pudieran hacer los mismos obispos. Quería a los soldados como si fuesen de su misma familia. Para mí era sumamente edificante cuando confidencialmente Franco me confesaba que toda la pericia que en él descubrían otros, él creía debérsela a la oración de los capellanes, a la oración de su madre y a la suya personal. Esto es lo que tienen los grandes hombres: son hombres de verdadera, sincera y profunda oración. Y humildes. La oración también mueve montañas, me decía. Pues fijaos todas las frases de don Florentino Alonso, cura castrense destinado a Marruecos que tuvo un contacto estrechísimo con Franco. De un fraile franciscano, el padre Antonio Rojo, misionero en Marruecos, se narra algo parecido en la revista Historia y Vida, en la página 113 del número 106, correspondiente a enero de 1977. Por este religioso conocemos lo siguiente. Cuando Franco estuvo en Villa Sanjurjo comulgaba con frecuencia, no solo los domingos, sino aun entre semana, y más de una vez que no podía llegar a tiempo a misa, iba más tarde a la iglesia de la Misión y me pedía que le diera de comulgar. De su exquisita moralidad asimismo se hicieron eco cuantos trataron a Franco, no bebía ni fumaba, era sobrio, como lo que dice el, el apóstol San Pedro, el primer papa, sed sobrios, estad alerta, que el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Pues parece ser, por lo que aquí estamos leyendo, que Franco llevaba al pie de la letra esas indicaciones del primer papa, sed sobrios, estad alerta, etc. Era sobrio, decía que no había derecho a malgastar el dinero cuando había tantos pobres que lo necesitaban para comer, a los cuales se debía. Cuánto sobraba a los demás. Franco, héroe cristiano en la guerra, página 48. Por sus implicaciones para España y para el mundo, no podemos olvidarnos del más conmovedor de los momentos de oración de Franco ante el Santísimo Sacramento. En el mensajero del Corazón de Jesús se publicó el hecho de que Franco oró durante varias horas ante el Sagrario cuando el embajador alemán en Madrid, von Molke, le exigió por orden de Hitler que antes de 48 horas España había de entrar en guerra junto a Alemania. Lo que llevó a formular la misma exigencia a los embajadores de Inglaterra y Estados Unidos para que lo hiciese a favor de los aliados. Franco les respondió a todos que tenía que pensarlo, se recluyó en la capilla, y allí, ante el Santísimo, oró intensamente. Antes de las veinticuatro horas de estos hechos muere el embajador alemán, casi de repente. Su exigencia quedó pendiente, pasó el momento crítico, y España no entró en guerra ni quedó invadida. Su vida cristiana es un hecho comprobado en las más diversas biografías del llamado centinela de Occidente. Fijaos lo que, lo que acabamos de, de leer antes, qué impresionante ese momento histórico tan delicadísimo, en el cual él consigue una prórroga de 48 horas y se mete delante del Santísimo a adorar al Señor a a pedirle ayuda, luces, ¿y cómo lo resuelve el Señor? ¿De qué manera? Tan impactante, tan impresionante. Qué impresionante cuando los hombres que dirigen los destinos de los hombres son hombres de Dios, entregados a Dios, humildes, se humillan ante Dios, saben que es Dios, el Señor, el que tiene que manejar la historia. Qué ejemplo. Su vida cristiana es un hecho comprobado en las más diversas biografías del llamado Centinela de Occidente. Se pueden citar decenas de anécdotas al respecto, pero como síntesis junto a lo ya expuesto, baste citar lo siguiente. Rezaba diariamente el rosario en familia, por eso le odia tanto el demonio, claro, por ser un hombre de, de Dios, de, de la Virgen de Rosario, el, el demonio no puede ver a Franco, y lo, lo seguimos viendo, el odio que le siguen teniendo. Nunca faltó a misa, al menos la festiva, Tenía capellán consigo y capilla privada, comulgaba en las grandes festividades, para lo cual se confesaba siempre y a veces con confesión general. Consagró a España a Jesús sacramentado en el Congreso Eucarístico de Barcelona de 1952 y a la Virgen Santísima en el año 1954, año mariano. Bendito sea Dios era su frase frecuente, viendo en todo a la divina providencia. De él dijo su ministro Alberto Martín Artajo. Franco era un buen católico, temeroso de Dios, hombre de fe plena, respetuoso de la moral católica y cumplidor de sus obligaciones religiosas. Y el padre Benedicto Manuel Garrido, estudioso investigador de la religiosidad de Franco, lo testimonia con un énfasis similar. Franco, en el curso de su historia, observó una conducta intachable, coherente en todo con la profunda formación religiosa que recibió en la infancia y en la juventud. En ella no existieron altibajos. Fue un hombre perseverante. Franco, héroe cristiano en la guerra, página 49. En este punto procede dejar constancia de lo que jerarcas de la Iglesia que hoy reniegan o repudian a Franco han dicho de este. Sin ánimo de ser exhaustivo, pongamos algunos ejemplos. Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, en su Pastoral de 8 de mayo de 1946, siendo obispo de Solsona, dijo: Es motivo también de optimismo el sabernos regidos y gobernados por un hombre providencial, que con criterio netamente católico ha dado una orientación magnífica a las leyes del Estado. Cardenal Enrique Play Daniel, arzobispo de Toledo, siendo obispo de Salamanca. Dios en su providencia divina nos deparó un caudillo de fe indomable. Inteligencia preclara y ánimo esforzado. Pastoral de 30 de septiembre de 1939. Cardenal Ottaviani en el número 152 de la Cuaderni Rivista Romana. Franco fue el caudillo de una gesta heroica que ha salvado no solo a España, sino a todo el Occidente cristiano de la amenaza de la esclavitud que venía de Oriente. El arzobispo de Zaragoza, Pedro Cantero Cuadrado. Franco ha muerto bajo el manto de la Virgen del Pilar con la fe firme y sencilla del centurión del Evangelio, pidiendo perdón y perdonando a todos sus hermanos. El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, siendo obispo auxiliar de Ávila. ¿Cómo no ha de sernos grato recordar ante el Señor que Franco, este hijo suyo, le confesó sin temor ante los hombres? Su vida de hombre público, consagrado al servicio de la patria, su vida familiar, su vida personal, ha llevado siempre el signo de un comportamiento de sincero creyente. El que fue obispo de Córdoba, José María Cirarda. Tras la victoria, Franco supo con entrega total llevar los destinos del pueblo español hasta la transformación de España, cambiando su faz, universalizando la instrucción y la cultura y elevando el nivel de vida. De hecho, cuando muere Franco en 1975, España era la séptima potencia mundial, prácticamente no tenía paro de desempleo alguno y en fin, todos los datos económicos, macroeconómicos estaban pues por las nubes. Franco construyó muchísimas viviendas sociales, cosa que los socialistas y comunistas no hacen, muchísimas viviendas sociales. Hizo los pantanos, que todavía existen, que, que, que no se han hecho prácticamente nada más después de él. En fin, creó toda la industria que, que, que ya se han encargado de desmantelar los, los gobiernos de las democracias en España en los últimos 40 años. Y los hechos están ahí. Luego te encuentras homilías, como me pasó a mí en una homilía, y me tuve que salir y no quise volver a, a entrar en una misa de ese sacerdote, en la cual dijo que Franco era hijo del diablo. ¡Qué barbaridad! Que un sacerdote diga eso. ¡Qué barbaridad! Ya habéis escuchado lo que dicen estos testimonios. Son algunos, hay muchos más. Por ejemplo, le un, uno más. El abad de montserrat Antonio María Marcet, del 25 de enero de 1942, dirigiéndose a Franco, dijo, recordamos agradecidos que, al impulso de vuestro victorioso ejército, se abrían de par en par las puertas de nuestra basílica, treinta meses cerradas, y podíamos reemprender el esplendoroso, tradicional y multisecular culto a la morenita. Qué pocos agradecidos, qué poco agradecidos son los obispos de hoy en día de España son traidores, traidores de la memoria de la de la verdad de lo que de lo que deben a Franco. Qué tales pronunciamientos episcopales no eran palabras vacías, lo demostró el hecho de que el Papa Pío XII otorgó a Franco en febrero de 1954 la Gran Cruz de la Orden Suprema de Cristo. La más elevada distinción pontificia creada para premiar servicios especialísimos a la Iglesia Católica. Un Pío XII que no se recató en elogiar a Franco en diversas ocasiones, como aquella en que, dirigiéndose al Embajador de España en 1943, dijo: Hemos visto a Cristo triunfar en la escuela, resurgir la Iglesia de las ruinas abrasadas y penetrar el espíritu en las leyes, en las instituciones y en todas las manifestaciones de la vida social. Nos, finalmente, hemos contemplado a Dios presente otra vez en nuestra historia. Estas son las palabras del Papa Pío XII elogiando a Francisco Franco y otorgándole en 1954 la gran cruz de la Orden Suprema de Cristo. A ver si toman nota obispos y sacerdotes como este que se atrevía a decir tal barbaridad de Franco. Por su parte, el siguiente Papa, Juan XXIII, dijo de él, Franco da leyes católicas, ayuda a la Iglesia, es un buen católico. ¿Qué más quieren? se preguntaba. Y Pablo VI, al conocer la muerte de Franco, según nos cuenta el cardenal Tarancón, se expresó así ha hecho mucho bien a España, le ha proporcionado un desarrollo extraordinario y una época larguísima de paz. Franco merece un recuerdo lleno de gratitud. Recordemos lo que dice el refranero español tan sabio de bien nacidos es ser agradecidos. Y lo dijo el Papa Pablo VI, merece Franco un recuerdo lleno de gratitud. Por tanto, todos estos obispos, sacerdotes y católicos, porque yo ya no hablo de los no católicos que no son agradecidos a Franco con Franco, que son, no podemos decir que sean bien nacidos, ¿verdad? Nos centramos ahora en la ayuda sobrenatural prestada a Franco, recogida en diversos testimonios y versiones que se podrían considerar cercanas al paradigma de leyenda urbana, si no fuera porque los testigos habrían sido muchos identificados y conocidos. No obstante, estas historias no solo no se divulgaron, sino que ni siquiera se sospechaban fueran de un corto y discreto ámbito de familiares y miembros del séquito de Franco. Era lógica la reserva de Franco sobre todos estos acontecimientos sobrenaturales, si bien, por ejemplo, en la inauguración del monumento a la batalla del Ebro, en presencia del señor obispo y los seminaristas de Tortosa, no se recató en decir No necesito argumentos para creer en Dios porque. Sí, eh, sí eh, he visto su protección muchas veces durante la guerra. Esto lo dice Ramona María del Remedios, Limargas, en la página 57. Y yendo más allá, doña Carmen Polo, conversando con el padre Leandro Gallego, y a la pregunta de éste, no comprendo una piedad tan profunda en un hombre y menos en un militar, si no es que hubo algo muy maravilloso y sobrenatural en aquellos años de la guerra, contestó: Sí, padre, fueron tantas que ya casi sobra la fe. Página 54. ¿A qué se refería Doña Carmen cuando hablaba así a un sacerdote que le preguntaba directamente sobre acontecimientos sobrenaturales en la vida del caudillo? Estamos en condiciones de decir con casi total seguridad que Ramona María de los Remedios, Gimarga Soler, nona, a la que llamaban Ramona la Catalana, 1892-1940, tuvo un papel muy importante en la referencia velada de Doña Carmen. Esta muchacha de Vic, procedente de familia muy pobre y fundadora al acabar la guerra de la obra de Jesús Paciente, dedicada a adorar a Dios y atender a los enfermos más pobres y necesitados, fue agraciada con fenómenos extraordinarios desde la infancia que era imposible ocultar, especialmente los arrobos que se producían en cualquier momento y durante los cuales hablaba con seres que los demás no veían. También tenía trato frecuente con las almas del purgatorio y entre sus carismas estaba también el de leer conciencias, lo que no siempre le atrajo simpatías. Amonestó a varios sacerdotes atormentada por su mala reputación y el escándalo que causaban primero en privado. Uno de estos que ya amonestó con caritativa reverencia por mandato del Señor le correspondía dándole una bofetada. Otro, con palabras mordaces e insultantes, se quejaba. ¿Por qué, señor, me mandas cosas tan difíciles para mí? Yo taparía con mi delantal todas las faltas de tus sacerdotes. Me dan tanta pena. Damián del Bosque y María Morros, Ramón a la Catalana, el ángel tutelar de la infortunada España, de 1936 al 39. Ramón anunció la guerra civil con años de anticipación. Y esta profecía fue como el preludio de su misión de ángel tutelar en las trincheras y hospitales de los dos bandos a donde Ramona acudía en bilocación. La testigo Mercedes Alsina, amiga y confidente de Ramona y compañera suya durante dos años, que se hizo monja reparadora y aún vivía en 1986, contaba que Ramona cuidaba en bilocación a los heridos y moribundos que habían quedado abandonados en el espacio llamado Tierra de Nadie, entre las trincheras de ambos bandos. Precisamente en este estado de bilocación también se entrevistaba con Franco y con altos mandos republicanos. Al comienzo de la Guerra Civil Ramona sabía que era mensajera de Dios ante Franco. Este era como el título, ¿no? La, la, la misión. Ramona sabía que era mensajera de Dios ante Franco. Y de hecho no lo negaba a quienes estaban a su lado durante sus bilocaciones. Sus visitas podrían explicar algunas predicciones de Franco tan exactas como aquella confidencia al general Hungría en abril de 1937 de que la guerra durará todavía dos años, como puntualmente ocurrió. No consta con certeza cuándo se produjo la primera bilocación, pero tal fue, vez fue anterior al paso del ejército de África por el estrecho de Gibraltar, sin que Franco, que lo observaba desde el monte Acho en la orilla Ceutí del estrecho, mostrara la menor inquietud. Parece ser que Franco tomaba a Ramona por monja o medio monja y la llamaba Ramona la Catalana, o Madre Ramona la Catalana. En sus entrevistas no había presentaciones ni largos parlamentos y se limitaban a intercambiar las escasas palabras del mensaje que le llevaba Ramona, que no añadía una palabra de su cosecha. Fijaos qué importante es cuando el instrumento de Dios es fiel y da el mensaje tal y como el cielo lo quiere. De igual manera, el que lo recibe tiene que ser fiel a dicho mensaje recibido y no lo puede tra trastocar en absoluto, cambiar, manipular, tiene que ser fiel aunque no lo entienda. En su primera entrevista, Franco se santiguó, y seguramente, para salir de dudas, ante algo que evidentemente era sobrenatural, dijo a Ramona lo siguiente ¿Podría rezar usted conmigo un Ave María? No una, sino tres, habría sido la respuesta de ella. Ramón hablaba en catalán y daba a Franco el voz tradicional, segunda persona del plural equivalente a usted, pero cuando hablaba en nombre de Dios le tuteaba. Desde el primer día los mensajes empezaban con las palabras: Francisco, Francisco, seguidas de la orden o consejo en pocas y breves frases. Hábleme por favor en castellano, rogaba Franco. No yo sé hablar, no lo sé hablar, no lo sé hablar. Y seguía hablando su catalán nativo, aunque se hacía bien entender. ¿Quién ha dejado entrar a esta mujer? inquirió Franco para más cerciorarse de lo sobrenatural del asunto, saliendo él un poco para explorar a quien vigilaba en la antesala. ¿Qué mujer? le contestaron. Al regresar al despacho, ya no encontró a Ramona. Quienes vieron a Ramona cerca de Franco la recuerdan vestida de medio monja, con un gran pañuelo negro en la cabeza, a la catalana, como las mujeres de pueblo o campo, o bien con un velo negro muy tupido cuando iba a la iglesia. Mercedes Alsina recuerda haber oído que Franco la echaba de menos si tardaba en visitarle, y que una vez que Ramona tardó cuarenta días en verle, le preguntó si es que acaso él se hallaba en pecado mortal, por otra parte, Igualito que ahora, ¿verdad? Que, que ni saben que existe el pecado mortal ni les importa. Pues Franco sí tenía preocupación. A, a ver si será que no me visita porque estoy en pecado mortal. Por otra parte, cuando una compañera propuso a Ramona que le dijera algo a Franco en su próxima entrevista, ella reaccionó vivamente. ¿Acaso te crees que yo puedo decir lo que quiera? Yo solamente puedo transmitir lo que Dios me ha encargado que diga, ni más ni menos. Menuda lección, ¿verdad? Franco quiso que la conociera su esposa Carmen, y en una ocasión rogó a Ramona que la esperase, pero ella se fue, según testimonio de alguien que no quiere que se cite su nombre mientras viva. En lo sucesivo, Franco recibió los mensajes que traía Ramona con la cabeza inclinada y las manos cruzadas sobre el pecho. Apenas desaparecía la mensajera, hacía una breve oración. Al menos, una vez, su ayudante le encontró orando de rodillas, tal vez porque hubiera recibido poco antes la visita de Ramona, los mensajes que se conservan son realmente breves, y los vamos a leer ahora. Francisco, Francisco, reza siempre el rosario. El rosario de María te librará de todo peligro, de todo accidente y de todo contratiempo. La Virgen velará por ti siempre y en los días más difíciles. Francisco, Francisco, ya ves que se te prepara un banquete en Zaragoza. No vayas, no vayas. Y si vas, no comas del primer plato que le han puesto veneno, y se descubrió el veneno preparado. Francisco, Francisco, ya han llegado y están seguros los dos barcos, con trigo argentino. Pero el caso mejor atestiguado se produjo durante la batalla del Ebro, que empezó el 25 de julio de 1938, cuando un imponente ejército republicano cruzó el Ebro de norte a sur. Rompió el frente de la División Nacional que defendía la orilla derecha del río y ocupó los 300 kilómetros cuadrados que abarca el Gran Meandro del Ebro a la altura de Gandesa. La ofensiva quedó estancada y degeneró en una batalla de desgaste, la más larga y sangrienta de la Guerra Civil, en la que el ejército republicano de Cataluña quedó completamente destruido. Durante esta batalla, Ramona se trasladó en bilocación una o más veces a una ermita cercana al frente en un paraje agreste donde habló con Franco y fue vista por los escoltas. El testimonio de José Serra Raurel, secretario de la hermandad de Alfé Alférezes Provisionales de Barcelona, que a su vez lo supo de los miembros catalanes de la escolta de Franco, cuenta que Franco mandaba parar cada vez que pasaban delante de una ermita y entraba a rezar un rato y una vez comentó que en la ermita había saludado a la madre Ramona la catalana. No le dieron mayor importancia hasta que pocas horas más tarde el Estado Mayor de Franco recibió la orden de cambiar de objetivos, de modo totalmente inesperado, que no se había estudiado previamente, y que consistió en trasladar el esfuerzo principal de la batalla desde la sierra de Pandols, donde los nacionales llevaban meses estrellándose ante la tenaz defensa republicana, a la de Cabals, cuya ocupación supuso el fin de la batalla. Según el biógrafo de Ramona, parece comprobado que esta bilocación o traslocación de Ramona en el frente de Teruel es la que hizo concluir de una vez la horripilante sangría inútil de la batalla del Ebro. En 1940, antes de caer víctima de su última enfermedad, Ramona paseaba por Barcelona con Mercedes Alsina, otra amiga, y un señor que comentaban la caída de Europa en manos de Hitler. Ramona dijo en una parte a Mercedes, refiriéndose a Franco, pobre de él si entra en guerra, bien sabe lo que ocurriría. Resulta muy llamativo que en Italia, casi por las mismas fechas, la beata Elena Aiello, mística y profeta, o profetisa, escribiera en mayo de 1943 una carta, que, aunque dirigida a su hermana Edubillis, tenía por destinatario a Benito Mussolini. En la que le decía al Duce algo muy similar respecto a la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial. La razón de este escrito es: para dirigirme a usted, recuerde que en mayo de 1940 escribimos al Duce que había decidido hacer la guerra mientras que el Señor le hacía saber que debía salvar a Italia de la guerra, pues de otro modo sería castigado por su justicia. Recuerde que el día 7 de julio del año pasado, cuando me preguntó qué sería del Duce, le respondí que si no se mantenía unido al Papa, terminaría peor que Napoleón. Fijaos la importancia de estar unidos al Papa. Pero ojo, al verdadero Papa. Porque a lo largo de la historia hemos tenido muchos antipapas. Y hasta que no se les ha desenmascarado, pues ahí estaban, haciéndose pasar por lo que no eran. Como nos está pasando hoy en día con Bergoglio. Es decir, ante las advertencias en el mismo sentido de una mística, Franco y Mussolini tomaron decisiones diametralmente opuestas. Los resultados de esas decisiones determinaron los destinos personales de uno y otro y por ende los de sus respectivas naciones. Retomando el tema de las bilocaciones de Ramona a Franco y como resumen de las mismas, Del Bosque comenta. Cabe objetar cómo es que ha pasado a la historia el hecho de que la mano de Santa Teresa fue inseparable de Franco durante la campaña y que, sin embargo, no se haya escrito nada de las bilocaciones de Ramona la catalana. Es muy lógico y de sencilla explicación la vida escondida de Ramona y su hermético silencio sobre el asunto ante las que nada sabían de aquello, por un lado, jamás las aludió a sus compañeras, exceptuando alguna vez que en forzosas ocasiones Hubo de aludirlas ante las que habían sido testigos ineludibles. Es señal de autenticidad el ocultar carismas y dones de Dios. Por parte de Franco habría sido demencial publicarlo, para que cosechar rechiflas. Nada habría sido más íntimo y privado en su vida de creyente. Las monjas que visitaban a Franco y desaparecían misteriosamente han sido uno de los secretos mejor guardados del franquismo. Fijaos, las monjas que aparecían visitando a Franco y desaparecían misteriosamente. Los testigos habían sido muchos, ayudantes, escoltas, centinelas y oficiales de guardia. En el libro del general Sánchez de Toca, Los Profetas de la Piel de Toro, el autor alude a un coronel del Ejército del Aire que le contó lo siguiente. Las audiencias del jefe del Estado estaban programadas para que durasen un cuarto de hora y como no se presentó quien tenía la audiencia de once a once y cuarto, el ayudante le preguntó al caudillo si quería recibir a unas monjas que habían venido. Las monjas entraron a verle y como al cabo de tres cuartos de hora, aún no habían salido. El ayudante entreabrió la puerta y comprobó que Franco estaba solo, sentado ante su mesa de despacho, con la cabeza apoyada en las manos. Cuando el ayudante preguntó por las monjas, Franco se limitó a contestar era Santa Teresa. Sin embargo, este coronel es el único que menciona a Santa Teresa en la investigación que Sánchez de Toca llevó a cabo en el citado libro, y lo hace refiriéndose al periodo en que Franco gobernó España. Respecto a la etapa anterior a la guerra y durante la misma, y dentro de la prudencia más que elemental que lo caracterizaba, hay muchos más testimonios de que cuando se le preguntaba por esas visitas, Franco contestaba que era Ramona la catalana, sin más explicaciones. Aun así, ello pudo dar lugar a indiscreciones incluso en el marco de la gente más segura. El siguiente testimonio implica que en 1939 alguno de los generales vencedores lo sabía. Hechos de este calibre no pasan inadvertidos y no es imposible que hubiera filtraciones en el entorno de Franco. Apenas acabada la campaña militar en la primavera de 1939, vino el general Petrirena a Barcelona para visitar a una hija suya religiosa del colegio situado en el barrio de San Gervasio. El capellán del colegio era un famoso sacerdote periodista, Monseñor Pedro Lisbona. Aquel ilustre visitante encendió su curiosidad de periodista y de eclesiástico y se las arregló para que aceptase ir a comer a su casa de la calle Santa Los 60 y con su hermano don José Lisbona. La conversación no tardó, lógicamente, en centrarse sobre Franco. Y se comentaba la descarada protección del cielo y sus ayudas increíbles para poder ganar al fin una guerra que tenían perdida desde el principio porque el bando republicano aliado de anarquistas y de marxistas y comunistas del mundo entero llevaba a las de triunfar en toda la línea y rápidamente. Fue la gran protección de Santa Teresa, se decía en la mesa, la santa que se le mostraba y le favorecía con sus mensajes. Eso ha sonado, repetía, hasta entre nosotros, los que estábamos en zona roja. El general oía sonriente y al fin les dijo, no sería Santa Teresa cuando le hablaba en catalán. Bueno, recordad las burlas de Bergoglio a Santa Teresa y su su absoluto desinterés o desprecio por venir a España. Pero como menciona el biógrafo de Ramón a la catalana, también otras monjas visitaban a Franco. Entre ellas se cuenta a la madre Esperanza de Jesús, nacida en Santomera, Murcia, en 1893, y fallecida en, Coba, en Covalenza, Colevalenza, Italia, en 1983, en olor de santidad. A lo largo de su vida, la Madre Esperanza fundó dos órdenes religiosas, las esclavas y los hijos del amor misericordioso, e impulsó el gran complejo de edificios religiosos y asistenciales de Cole Valensa, al que hizo su primera salida el Papa Juan Pablo II después del atentado que casi le costó la vida. José María Sánchez de Toca, en su obra Los Profetas de la Piel de Toro, la considera una de las mayores místicas de la historia, ¿eh? Sor, Madre Esperanza. Una de las mayores místicas, fijaos, de la historia y a la par una trabajadora infatigable de fe indestructible y corazón grande y abierto a todos, perseguida por cierta jerarquía eclesiástica en España, quedó bajo la lupa del Santo Oficio tras su destierro a Roma, que no pudo sino constatar la calidad de sus virtudes y sus estruendosos milagros en aquellos años de guerra mundial, en que la murcianica daba de comer con una sola olla a millares de romanos, fue beatificada el 24 de abril de 2002, algo después de que fuese canonizada Sor Faustina Kowalska, una monja polaca más joven que ella que había difundido en Polonia el mismo mensaje. De acuerdo con el testimonio de quien la trató personalmente, la Madre Esperanza se entrevistó frecuentemente con Franco, no solo en El Pardo, sino también en África y Oviedo. Unas monjas de Oviedo contaban que, de improviso, la Madre Esperanza mandaba aviso a Franco, llegaba al convento, subía, y Franco acudía a hablar con ella. Según este mismo testimonio, años o meses antes de estallar la guerra civil, la Madre Esperanza estuvo en bilocación en África para buscar a un tal general Franco. En aquella época, Franco era un hombre moderadamente conocido en algunos círculos, pero era casi totalmente desconocido del gran público. Madre Esperanza lo localizó por fin, se le presentó y le dijo. Usted tiene que comenzar un movimiento para salvar a España. ¿Por qué yo? Porque Jesús me ha dicho que tiene que ser usted. Este diálogo, fijaos lo importante que es hacer la voluntad de Dios, estar en sintonía con la voluntad de Dios. Y Dios nos habla de muchas maneras. Basta estar atentos y, por supuesto, con un gran espíritu de oración y de humildad como tenía Franco. Este diálogo me ha recordado mucho el origen de la vocación guerrero religiosa de Juana de Arco, cuando se le apareció el arcángel San Miguel y le expresó la piedad que sentía por el reino de Francia y la necesidad de librarla de sus enemigos, invitándola a ponerse al frente de la campaña militar. Y todo lo que respondía el arcángel a las objeciones de Juana era Dios lo quiere? Dios lo ordena. Franco, que estuvo en África casi toda su carrera hasta su ascenso a general, no volvió allí hasta julio de 1936. La visita de Madre Esperanza solo pudo ocurrir bien en la década de los veinte a un franco treintañero que aún no era general sino un jefe muy distinguido o bien en Tetuano Ceuta en el verano de 1936 antes del paso del Estrecho. El pronunciamiento inicial fracasó y degeneró en guerra civil. Los sublevados que no habían previsto esta contingencia buscaron ayuda en Francia y Alemania, cuyos gobiernos suponían mejor predispuestos hacia su causa. La madre Esperanza se presentó en bilocación a Mussolini para decirle: "Tenga la seguridad de que España pagará. <coughs> Tenga la seguridad de que España pagará". Según el testimonio de una pintora española que fue a Colevalenza a tomar apuntes para el retrato de la madre Esperanza, cuando el entonces príncipe de España asumió la jefatura del Estado en funciones durante la penúltima enfermedad de Franco, este consideró la posibilidad de entregarle el poder definitivamente pero pero la madre esperanza se le presentó en bilocación para decirle de parte de dios que debía permanecer en su cargo hasta morir cuando franco murió la madre esperanza estaba muy triste pero madre no se preocupe está el príncipe la madre esperanza puso una cara muy seria no le gustaba el príncipe no le gustaba, el que es. luego sería el rey Juan Carlos primero y luego su hijo, eh, actualmente, pues totalmente entregado a esta agenda, a la misma agenda que Bergoglio, eh, los dos, así estamos actualmente en España. Pues este es el trabajo magnífico, y luego te pone las fuentes y la bibliografía de Atanasio Parente y que lo ha dedicado a don JRN y a don JMF pues damos las gracias a este, a este católico que ha tenido el honor de hacer este trabajo tan necesario y tan de justicia y ojalá que sea de mucho provecho, sobre todo para las generaciones actuales tan envenenadas por las mentiras del oficialismo y de los políticos y demás. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.